¿Qué pasó aquí? No, se fue. Buenas noches, buenas noches. Good evening, everybody. Buenas noches. Good evening, teacher. How are you today? Very good. So, okay. Happy. Tired. Good, good. Good, good. Very good, Salvador. Okay, okay. Happy, happy. Happy, happy. Yes, very good, Edwin. Ok, bueno, en unos minutos empezamos. We are online. We are online. It's Lima, Lisbeth Monge, Adiel y Cecilia. General class is an area. Okay. 1 minute more and we start with the class. Edwin, good to see you. Salvador, good to see you. Bueno, espero que hayan hecho las tareas de la plataforma, aquellos que están por acá, pues ya hoy sería la cuarta tarea, ya mañana sería la quinta tarea para finalizar la semana. Welcome again to the English National Work Program, English Basic Module 1. Today is our 4th video conference. And today the topic is possessive nouns and possessive adjectives. Okay. Welcome everybody. I'm happy to see you here. Y vamos a dar inicio entonces. Let's gonna start. Okay. Let's gonna wait just for a minute maybe. Some other can connect. I have 10, okay. 10 students, well, no, I got 9. With me are 10 participants that we are in this live session, okay. ¿Alguna duda ahorita, jóvenes, con la tarea, los videos, con entrar a la plataforma? ¿No han tenido problemas? No. Por el momento... Todo bien, sin problemas. Ahora me sacó la plataforma, pensé que iba a tener problemas al ingresar, pero pero no, puede ingresar sin problemas con el correo nuevamente. Con el profesor, no problems, cuéntenme. No problems with the teacher. I mean, you can say right now that Flor Sanchez is here. You can say, okay, you know, the teacher, I don't know. So let's gonna start in. Let me see. Okay, we are gonna learn some greetings, okay? Some greetings, and I'm gonna start to share my screen. Let me see. Okay. Let me see, share my screen. This is, sorry, it's here. Now, it's here. As I told you, the course is English for Word Program, basic module number 1, possessive adjective and possessive nouns. Mr. Carlos Alexander Najarro, October 6, 2022. Okay, let's gonna see what are we going to learn today. Today we have some different greetings, okay? Here we have 14 possible greetings that you are gonna find, okay, around the world. With the people who, that speak English, okay? The first one, the most common is hello, okay? Hello, and after... buenas noches. Good evening, everybody. The first one is hello, okay? The most common. After you have good morning, after you have good afternoon, after you have good evening, other one that is the most common is nice. It's nice to meet you. The other one is it's a pleasure to meet you. The most commonly used greeting in English is hi. After you have morning, like a more casual way of saying good morning, like we in Spanish when we say buenas, no? There are people who get angry when you say buenas because they say that you have to say buenos dias. But in English also you can say like morning, okay? Instead of say good morning, and it is more casual, okay? How are things? Es como, ¿cómo están las cosas? How are things? Okay. El 10 es what's new? Algo así como ¿qué ondas? ¿Qué hay de nuevo? Es algo así como what's new, man? Okay. Otra, it's good to see you. When you haven't seen someone in a while. Así cuando aquellos cheros que ya ni veo, que hoy solo por Zoom, ¿eh? Le dice, hey, qué bueno verte, brother. It's good to see you. It's the way to say in English, okay? Acá tiene lo que pasa haciendo en el día. Esta es la expresión correcta donde después se desprende WhatsApp, okay? Es como ¿qué ondas? Okay. ¿Qué hay? What's up? What's up, buddy? Hey, what's up, buddy? Ok, y esa es una forma de ya en confianza, hey, como ¿qué ondas, loco? Ah? También aquí es how is it going? Es el otro. How is it going? How is it going? Hi, hello. Hello. How is it going? Es otra forma de decir cómo te está yendo. ¿Ah? What's happening or what's happening. I mean, the right pronunciation is what's happening. But you can say what's happening. Y estos solo son como los más comunes. A mí me encanta uno que ocupan, que dicen como what's cookie. Hey, what's cookie, man? Y usted dice, ¿qué galleta? No, es como otro informal para decir, ¿qué ondas, bro? ¿Cómo te va? Entonces, repito, para los que van ingresando, estos son saludos o greetings, o sea, son formas de saludo cuando yo llego a algún lugar, como hello, ya dije, good morning, good afternoon, good evening, it's nice to meet you, it's a pleasure to meet you, hi, que es el más común quizás, morning, how are things? Puede ponerle with you o how are things with her. I mean, como, ¿cómo están las cosas contigo? ¿Eh? ¿Cómo te va? What's new, que ya dije que es como, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ondas? It's good to see you, que es bueno verte. What's up, que es como, ya dije que como, ¿qué ondas? También, más informal. How is it going? ¿Cómo te está yendo? ¿O cómo van las cosas? Hey, what's happening, ok? ¿Qué sucede? Hey, what's up, buddy? Oh, what's up? Entonces, esa es la forma de decir saludos, algunos saludos. Hay más, ya dije, a mí me encanta. What's cookie? Ah, ok. A mí me encanta What's cookie, que es una de las también, pues, informal, ¿no? Así es que estos son los greetings, ¿no? Igual, pues ya mañana, perdonen la hora, pero me fue bien difícil, un poco más temprano, pero creo que ya como a las 5 pude subir la presentación y ya, pues, espero que si la puede revisar, pues la revise y la esté revisando. Bien. ¿Qué tenemos para lo siguiente? Tenemos ya el tema en sí, que es possessive adjectives, ¿ok? Possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Son las palabras que son adjetivos que describen posesión. Esto describen posesión. Es decir, ya de hecho usted usa el más usado es my, cuando usted dice my name. ¿Ah? Y así cuando dice my profession o cuando dice my last name. ¿Ah? Luego, cuando nos referimos a la segunda persona, your last name, your house, your pencil, your teacher, your, que es el you, luego his, que le pertenece a él. ¿Ah? His last name, his profession, his shoes, his house, his car, que quiere decir el carro de él, los zapatos de él, todo lo que le pertenece a él es his, ¿ok? Luego de ella, her friend, por ejemplo, el amigo de ella, her friend, her house, su casa, la de ella, her work, su trabajo, her job, también su trabajo, her profession, su profesión, la de ella. Luego tenemos its, que quiere decir para cosas como its house, por ejemplo, me podría referir a la casa del perro, su casa, que sería como la casa del perro. ¿Ah? Luego our, que es nuestro o nuestra, our teacher, our house, nuestro maestro, nuestra casa, your house, que es también parecido al you, solo que en este caso es de ustedes, y por último el their, ¿ok? Their house, la casa de ellos, their team, el equipo de ellos, their clothes, la ropa de ellos. Entonces, esto son los possessive adjectives, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Hello. Hola, teacher. Dígame. Sí, como que me desubiqué un poquito más, lo podría volver a repetir por las posesiones. Ok, decía que son los possessive adjectives, que son las palabras que demuestran pertenencia de algo. My quiere decir mío, your quiere decir tuyo, his quiere decir de él, porque cuando yo digo su casa, his house, la casa de él. Her, es de ella. Her name, por ejemplo, el nombre de ella o su nombre, refiriéndose a ella. Its es para objetos y animales. Its bone, por ejemplo, su hueso, refiriéndome quizás a un cachorro que está buscando su hueso, puedo decir its bone. Our, que es nuestro, nuestra casa, our house, our, I don't know, our team, nuestro equipo. Your, que es tuyo una vez más, o de usted, su de usted, su casa, your house, ok. Their, sorry, que es de ellos, their classroom, their car, their clothes, their, I don't know, their team, todo es lo de ellos. ¿Sí, Rudis? Yes. Igual ya vamos a hacer unos ejemplos y vamos a corregir. Vale. ¿Preguntas aparte de la de Rudis? No. Bien. Dejo de compartir. Entonces, esa es la forma de usar los possessive adjectives. Ok. Los possessive adjectives. Permítanme, quiero ver, aquí está. Ahora vamos a buscar esto. Veamos, comparto con ustedes. Compartir. Acá lo tenemos también en el manual. Aquí está una vez más en el manual. Si ustedes pueden ver. My, your, his, her, it's, our, their. Y aquí ya lo pueden ver. Acá ya vamos a ir luego a esta, pero aquí pueden ver cómo está en el manual. Después explico la otra parte para que no se me vayan a confundir. Dejo de compartir esto. Vamos a otra. Veamos. Veamos. Permítanme. Bien, aquí estamos. Voy a compartir imagen. Okay. Voy a compartir pantalla otra vez para que veamos unos ejemplos. Veamos acá. Compartir. Perdón, que está en Paint Back. Veamos. Oh, bueno, déjenme, dejo de compartir. No se van a confundir en algo. Acá. Control Z. Control V. Hoy sí les comparto. Ese fue un error de dedo. Acá. Acá está. Veamos una vez más. Voy a ocupar un lápiz. Veamos. He is a great leader. His school is very beautiful. Porque la escuela de él es muy bonita. She wants to go to school. Ella quiere ir a la escuela. Her teacher, el teacher de ella, quiere enseñar. Veamos. I eat an apple. My heart is painting. Luego, you go to bar. Your car is black. It is the main our school. Its building is very large. Okay. Veamos. Este no. Veamos. Luego, we, que es our. Our school is no more. Entonces, aquí tienen algunos ejemplos de cómo se usa. No sé si acá tienen alguna pregunta ya con estos ejemplos. Vean que aquí se refiere ya a mi corazón, a tu carro, a ese edificio o el edificio de ellos, o ese edificio, su edificio, refiriéndose a la escuela, su maestro, refiriéndose al maestro de ella, su escuela es muy hermosa, su escuela es muy hermosa, refiriéndose a que él es un gran líder. No sé si tienen preguntas acá con los ejemplos. Todavía, sí, como que a Rudy la veo como que no muchos. No, no, por favor, teacher. Buenas noches, teacher. Quizás, noches. Tal vez con la práctica. Ya ahorita a eso vamos, de hecho. Sí, porque no lo voy a mentir, a veces es un poquito confuso, pero sí, tal vez con la práctica uno va comprendiendo quizás. Ok, vaya, hagamos algo entonces. Paso lista. Voy a pasar lista, la primera de la noche. Y luego vamos a ver. Entonces... Bien. Thursday, October 6th. Ok. Amanda Yesenia López de Murcia. No. Andrea Lisbeth Monge Hernández. Good. Brenda Cecilia Alvarado Olivares. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa Santos. Brian Monterrosa. No, ahí no está Brian. Carlos Raúl Aquino Orellana. No. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Present. Good. Edwin Antonio Lima Escobar. Present. Iris Xiomara Mejía García. Present. Good. Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Jorge Luis Gallardo Romero. Juan Carlos Jovel Amaya. Here. Good. Juan Carlos Salvador Aragón. Present. Good. Karen Lisette Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro Galdames. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Luis Giovanni Villajovel. Present. Good. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Good. Rosibel Hernández. Present. Yancy Odali Renderos Aguillón. Rudis Grismeri Hernández Bonilla. Present. A ver, veo ahora a José Mario Vaquerano Cruz. José Mario Vaquerano Cruz. Permítame, don José Mario, vamos a revisar algo. Permítanme los demás también. Veamos. Bueno. No aparecen, bueno, quiero ver. Ay, ya se me fue. Ah, no, ahí está. No está ahorita en mi listado, Mario, comentarle. O sea, pues no sé cómo está. Si usted gusta, se queda. Por mí no es ningún problema. No sé si este es el enlace que le han brindado. Estaba revisando si estaba en algún otro grupo, pero tampoco me aparece. Ajá. O no sé si está usando, digamos, el nombre de otra persona ahí, o es decir, la cuenta, la sesión de otra persona y le ha puesto otro nombre. No. No, no, es mi nombre correcto y no me enviaron el link. Bueno, me incluyeron en un grupo hasta sí, el día miércoles. Es cierto, aquí está, pero no está en mi grupo, Mario. ¿En cuál estoy entonces? En el grupo de la licenciada Irma Carballo Hernández. Ok. Acá entonces José Mario Vaquerano Cruz, sí. Qué extraño entonces, porque me están enviando, me enviaron con otro grupo entonces. Sí. O usted decide, como le digo, se puede quedar o hable ahorita con, no sé, el grupo de WhatsApp. Voy a hablar con la gente de inglés. Ajá. Muchas gracias. Para servirle. So, vamos entonces, ahorita, vale, ¿qué voy a hacer? Voy a compartir una página por WhatsApp. Vamos a trabajar, voy a hacer los grupos para que, veamos, ahorita vemos. I know, explain a sign worksheet about possessive adjectives. Déjenme ver. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Possessive noun. Entonces, pues es una. No, sí. Ahorita. Possessive adjectives. WhatsApp. La primera es un PDF. Yo lo tengo aquí, lo voy a compartir por WhatsApp. Vamos a trabajar como siempre un par de ejercicios, oigan. Es decir, cuando digo un par, digo que todos vamos a trabajar todos, pero vamos a trabajar, quizás vamos a dividir en dos. Uno, el grupo 1 y 2 trabaja de la oración del 1 al 5 y el grupo 3 y 4 trabajaría de las 6 a la 10. ¿Les parece? Porque si no, a veces ya no nos da tiempo y ustedes van a sentir que no han trabajado. Vale. Ahí está ya, quiero ver. Ahí está en el WhatsApp. Para que la veamos, los mando al grupo. Vamos, grupo. Y bueno, voy a mostrarle, voy a mostrarla también. Voy a mostrar un poco para que vean qué hay que hacer. Yo sugiero que para que no nos tardemos tanto, voy a compartir aquí ahorita, para que no nos tardemos tanto, la página le queda a usted. ¿Qué podemos hacer entonces? Solo póngale uno y ¿cuál sería? They have a car. This is your car. Uno pone your, o mire, el uno pone our. La pueden decir oral, cada uno si son 5 o más puede decir una, pero usted en su cuaderno solo anota, digamos, el pronombre. ¿Sí me doy a entender? Hello. En su cuaderno solo pone oración 1, no tiene que poner oración 1, solo pone el número 1 y cuál de estos es el pronombre que le corresponde a este espacio. Número 2 y cuál es el pronombre que le corresponde a este espacio. Número 3, ¿y cuál es el pronombre? Y la pueden leer. They have a car. This is your car. Por ejemplo. ¿Sí me voy a entender? Sí. Díganme que sí. Please. Sí. Ok. Ok. Entonces hago los grupos ahorita. Que nadie me decía, mire, sí. What, please. Vamos a ver. We are 15. Somos less. grupos quedan 4. Va, entonces grupo 1 y 2 trabajan de la 1 a 5 y grupo 3 y 4 trabajan de la 6 a la 10. No estoy mal. Vamos a las salas. Igual ya saben que yo paso por cada una de ellas, ¿verdad? Okay. Grupo 1 de la 1 a la 5. Yes, Mr. Villa. That's it. Okay. They have a car. Is here car? No. No. Ah, ¿cuál es entonces? No. ¿Cuál sería? This is your car. Or our. This is your car. No. Recuérdense que lo que me dicta es el pronombre. ¿Cuál es el pronombre? Pero que nosotros íbamos a trabajar de las 6 a las 10. No, ustedes son el grupo 1. Van a trabajar de la 1 a las 5. Entonces, vaya, la primera. Voy a compartirles aquí algo de la pantalla que tengo por acá. Vean, recuérdense que el pronombre me va a dictar el adjetivo posesivo. Entonces, si es they, ¿cuál sería el pronombre? El possessive adjective. Pues, y así vamos. ¿Ah? Dejo de compartir. Ay. Ya entendieron hoy sí, ¿verdad? Pero ahí están en el manual, en la página 15, por si lo quieren ver. En el manual pueden apoyarse también en la página 15, ahí están. Okay. Otra vez. Is your car. Ajá. Ajá. ¿En cuál? ¿Cómo dice la oración? En la que usted nos dio el ejemplo. Número uno. This is your car. Uh-huh. Las que le di de ejemplo, quiero ver. Ajá. Is this your... Va, pero vamos a la oración. Voy a compartir pantalla. Veamos. Aquí está. Vaya. They have a car. This is... your car. ¿Cómo? No, no puede ser your. Recuérdense, voy a compartir otra cosa que está en el manual. Voy a compartirles el manual ahorita para que vean. Manual. Aquí creo que está. Sí. Compartir. Veamos. Va, aquí, miren. Si es they, ¿cuál sería el pronombre? El adjetivo. Ah, pues, entonces, yeah, entonces, they have a car. This is their car. Exacto. Ajá. Uh-huh. Y así cada uno. En las que no hallo, por ejemplo, they, tengo que identificar cuál es el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto de la oración aquí? ¿Mm? Es quién es. Ah, dos es the cat. Exacto, the cat. Entonces, this is. Uh-huh. It. Exacto. It's. Ah, dejo de compartir y me voy para la otra sala. Contractado, ¿verdad? No. Así es el pronombre. Así es. Así es el pronombre. Rosibel. Contractado es cuando es it is, pero en este caso es it's. As a fish. Ah, pero recuerden que ustedes van a trabajar de las 6 a las 10. Ya, sí, las trabajamos. Las trabajamos, solo estamos comentando las primeras. Oh, a ver, qué barbaridad, qué pros son. Excuse me, teacher. Excuse me, so sorry. Excuse me, I didn't know that I have so smart students. So good for me and for the people who is here. Brian, welcome again, Brian. Buenas noches, profe. Disculpe que... Don't worry, Brian. It's nice to see you here. Okay. Amaya es el que les está dando copia de todas. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Amaya es... Ya me lo puedo. Amaya. Ajá, Mr. Amaya. Piece of cake for you. Where did you study English before, Mr. Amaya? I was learning for myself and I was taking classes 2 years ago. Where? Or 3 years ago. I was for 3 months, I think, in E4CC. Ah, that's why. And after you continues by yourself. And before. Before you started by yourself and after you studied 3 months in I4CC. Yeah. Okay. That's why I was identifying who are the people who is smart here in the courses, you know. But it's good for you, Brad. It's good for you, Carlos. Okay. Continue helping these guys. Thank you. Okay. Okay. Hello, guys. I'm here. Do you have any question? Odalis, welcome. Muy buenas noches, teacher. Welcome, good. Do you have any problem with the sentences? De poder conectarme tarde. No, don't worry. The important is that you are here. Okay. Question, guys, with the sentences. Preguntas con las oraciones, niños. Y yo quizás que como que nos explique por lo menos en la pregunta 8. 8. The dogs have a bag of bones. Los perros tienen una bolsa de huesos. These are. These are the dogs. Pusimos no, ese es un buen punto que tuvieron, señorita Noemí. Fíjese que cuando ya it solo aplica para el singular de cosas animales. Pero cuando es plural se pasa al they. They. Ajá. Entonces, la oración debería decir the dogs have a bag of bones. These are their bones. Exacto. Igual que, o sea que sería igual. Ajá. No, no, perdón. Ah, ok. Entonces ahí sí cambiaría they porque está hablando en plural. De ellos. De, ajá, de varios perros. Exacto. De varios. Exacto. Y como ya son varios, ya es they. El pronombre, obviamente, el possessive adjective es their. Que es así, como en las, así como en las 6, profe. Ahí sí. En las 6. Ah, the dog has a tail. En la, the monster has wings. Ah, exacto. Those are its wings. Sí, porque está hablando de un monstruo. Exacto. Ajá. Ok, the monster has wings. Exactly. Ajá, es que en eso teníamos como duda. Ok. Sí, pero ya estamos entonces ahí, ¿verdad? Sí. Pero no, si no, pueden ir a la página 15 de su manual, 16, perdón, y ahí están una vez más un poco los recordatorios de qué sujeto le pertenece. Pero tiene razón, Noemi, ya a veces cuesta identificarlos cuando ya no veo el I, you, he, she. Tengo que identificar qué pronombre le corresponde para identificarlos. Correcto. ¿Ok? Ok. Okay, gracias. Bueno. Ahí sería all. ¿A dónde? Is. Where, sorry. En la four. We have a dog. This is exactly. Oh. Our. Oh, wow. Our, porque ese es el pronoun, el possessive adjective that is, that corresponds to that. It's our dog. This is our dog. Oh. Any other question? No. Sí, 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 tenemos en la segunda creo que tenemos como más dudas. The cat has a fish. The cat has a fish. Ajá. Ahí concluimos que era it's fish porque exacto. Hablaba de... Está bien. Está y nice. En la tercera concluimos que era these are your books. Ali, quizás Ali, lo que pasa es que ahí tienen una diferencia, ¿cierto? Ali podría ser nombre masculino. Si es masculino sería these are his books. Y si Ali fuera nombre femenino, sería these are her books. Pero de que es un nombre de persona, es un nombre de persona. Ali. Ahí ustedes decían en sí el género, porque a veces hay nombres que uno dice, ah, no, mire, es de caballero. Pero, uy, dejo de compartir, sorry. I was sharing my answer. So sorry. O sea, podría ser here o your. Here or his. Or his. Ah, okay. Exacto. Here or his. ¿No? Here or his book. Ajá. Okay. Y en la... Has. En la 5 entonces sería that it his. En la 5 sería... It's... Ahorita le veo. ¿Qué es tal? The dog has a tail. Ah, that's it. His... no, that is its. It's. Porque es un animal. Teacher, o sea que sí tiene que ver mucho el pronombre de ella o él con que son de personas y con el de un animal o cosa, ¿verdad? En el de un animal o cosa, no. Solo en el de personas. O sea, es decir, cuando me refiero en el género. Ahora, en la identificación, sí. Porque it's es para animales o cosas. Ajá, a eso me refiero. Ajá, sí, tiene que ver. Vale, digan las oral que ya vamos a salir. Digan las oral, practiquen las oral que ya vamos a salir casi de las salas. Ajá, y tendría que usar el pronombre. Llevaría S al final y hablaría en plural y está hablando en singular. Para mi punto. Pero está diciendo directamente tu pintura. O sea que es, ajá, o sea que sería his. Para mí es your. Your. This is your background picture. Uh-huh. Which one? Number 7. Number 7. Ah, pues ya están en la otra. Uh-huh. Teacher, nos quedó una duda con la... Sorry. Nos quedó una duda con la 6. Ajá. Uh-huh. Ah, the monster. Ustedes son la sala... A ver, ustedes son la sala 2, pero bien, se las voy a corregir, fíjense. Son la sala 2, ¿verdad? Sí. Ah, vale. The monster has his wings. ¿Cuál es la duda? The monster, no sabe, bueno, estamos entre it o... your. No, es it's. Your es cuando es tú o usted. para persona nada más. Exacto. Ahí estaba la duda. Y you have a Batman picture. This is your Batman picture. Yeah. What's up? Hi, Carlos. Hi, Carlos. Hi. Hagan los que hablen, Carlos. ¿Ah? Hagan los que hablen hoy, ya que les está resolviendo los ejercicios. Ajá. Hoy no, ya estuvimos practicando. Estos chicos como ustedes, dice, no les costó nada. Carlos, todo resuelto ahí. Good. So then, speak, please. If you can, I mean, if you can use Carlos, speak with him. Yeah. El viernes se entregarían las 4 secciones. 5 secciones, Edwin. ¿Quién está preguntando? Eduardo. Eduardo, 5 secciones, Eduardo. Sí, pues sí, porque yo voy por la 3, ahorita voy por la 3. Pues va bien. Mañana, ahora sería la 4 y mañana sería la 5. Yo creo que voy por la 2. Voy atrasado, pero mañana. Ah, bueno. Pero las voy a hacer. Sí, será 4. Sí, hay que hacerlas. Bueno, it's time to go out. Just we are waiting for the classmates that are still in the breakout rooms. Let me see. Everybody's out. Oh my God. Let's see, closed. 15. Okay. Elijan una de las oraciones que le tocó a su equipo, la leemos y la corregimos, aunque ya varios les corregí, ¿verdad? Y en el grupo de Carlos Amaya, de... Carlos, don't worry. Ok, Noemí, escoja una y por favor de los del grupo que están ahí, traten de que no sea la misma para que las escuchemos todas, ¿verdad? Ok, ajá, Noemí. La 8. The dogs have a bag of bones. Ajá. These are their bones. Exacto. These are their bones. Good. Ajá. Carlos Amaya. Sería, quiero ver, la número 7. Okay, you have a Batman picture. Yeah. Okay, these are your, no, this is your Batman picture. Good. Yeah. Juan Salvador. Sería la número 9. Ok, number 9. I have a teddy bear. Mm-hmm. This is my teddy bear. This is my teddy bear. Yeah. Good. Brenda. Sería la número 6. Number 6. Very good. Number 6. The monster has wings. Those are its wings. Exactly. Good. It is. Number 2. The cat has a fish. This is its fish. Good. Kevin. The number 4. Okay. We have a dog. This is our dog. This is our dog. Very good. Jacqueline. Number 3. Number 3. Very good. Ali has many books. These are her books. Good. Rosibel. Rosibel. Rosibel, hello. Tiene, no tenía encendido el micrófono, Rosibel. Ah, vaya. Es que estaba viendo la... Ah, la página. Ajá, por eso okay. No me había percatado. Don't worry. Number 1. They have a car. Mm-hmm. This is their car. This is their car. Very good. Giovanni. ¿Ya estuvo Giovanni? No, ¿verdad? Bye. The dog had his tail. Has a tail. A tail. This is its dog. This is its. Its. Ah, no, sorry. Ah, sí. That is its, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Okay. That is its tail. Good. Andrea Lisbeth. Ali has many books. Number 3. Don't worry. Ali has many books. These are his books. His books, exactly. These are his books. Ali has many. Okay. Yancy Odalis. Vaya, yo voy a decir number 10. Okay. Pues me ha incorporado ahorita la clase, ¿verdad? Por cuestiones de salud yo no me pude conectar, igual ahora un poquito me agarró la tarde. No se preocupe. Pero creería que es así, la número 10 es the cat has a blanket, this is its blanket. Exactly, muy bien. Bueno. Edwin Lima, ya estuvo, ¿no? ¿Verdad? No, number 7. 7. You are... Batman picture. This is your Batman picture. 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 Es, picture. No, es como sure, es como con una che. Picture. ¿Cómo? Picture. Picture. Como es picture. Ya lo voy a poner, ya voy a poner ahí la pronunciación. Okay. Yes, you have a. Muy bien, quiero ver. Rudis. Rudis, ya estuvo, sí. No tiene micrófono encendido, Rudis. Este minuto yo había caído ya. Excuse me, teacher, me desenfoqué un poquito, que me llamaron para darme una mala noticia y me desconfoqué. Lo siento. Disculpe. Sí. No se preocupe, tranquila, no hay problema. So sorry for you. Gracias. Ok. Va, está bien. Brian Alexander. Bueno, creo que es así, profe. Voy a disculparte. Number 6. Mm-hmm. The monster as we, esa palabra no lo sé. Wings, alas. As we, wings. Those mm-hmm. are its wings. Ajá, those are its wings. Muy bien. Veamos, Eduardo, ¿ya estuvo Eduardo? No, ¿verdad? No, todavía no. La number 9. Okay. I have a teddy bear. This is It's teddy bear. No, this is my, en este caso, Eduardo, porque dice yo tengo un teddy bear. I have a teddy bear. This is my teddy bear. Perdón. Entonces. Don't worry. ¿Qué me falta? Who's missing? Ya los pasé a todos. Ok. Bueno, entonces, eso es, dije que iba a enviar acá. Para el caso, veamos, es algo así como picture. Más o menos así es, Lima. Picture, para pronunciar, picture. Más o menos. No le digo que es lo correcto, pero es picture. Luego, vamos a poner otra. Cuando decimos many. Por ejemplo, have, I have. Digamos, have, más o menos. Voy a ponerle have. Have. Ahí está más o menos la pronunciación de algunas palabras que estaban, que oí que tienen algún detalle with the pronunciation. Picture, many, and have. Más o menos. Si lo pongo en slash, chicos, es porque es la pronunciación. No vayan a decir, ah, mira, yo vi que un profesor escribió así la palabra. Lleguen a otro curso y mira, así se escribe. No. Corrijo que si lo pongo en slashes, es porque quiero más o menos simular la pronunciación para que ustedes tengan un recurso. Ya ha habido gente que me dice, mire, ¿por qué no las pone todas así? Y ahí sí estamos. Está difícil, está candela las cosas. Le puedo ayudar en algunas, pero ahí está. I don't know if you have any question. Do you have any question, guys? ¿Tenemos preguntas? No. 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 It's everything clear. Ok, pasemos entonces to the next. Ok. The next topic is similar. In this case, is possessive nouns. Okay. Possessive nouns. I'm going to share my screen again. Possessive nouns. Let me see. Okay. Okay. Pasis salón. Pasis salón. I don't know if by your house, no sé si por su casa, pero siempre hay una señora que ha puesto ahí la sala de belleza y a veces le pone así esa comita que usted le llama arriba y esa S. Y ahí dice Diana's salón, Verónica's salón, Pasis salón, Chusita's salón. Y usted dice, a ver, pero suena bien en inglés y lo hemos españolizado tanto que ya nos hemos acostumbrado de esa forma. Pero en realidad eso tiene un porqué en el inglés. Y es que se le conoce también como el genitivo sajón, solo para dato curioso, y quiere decir pertenencia de algo. Es decir, que esa pequeña S que se llama apostrophe en inglés, apóstrofe en español, y esa S quiere decir que es el salón de Pasi. No solo es Pasis salón, y usted hasta con pasión no dice Pasis salón, sino que es que ese salón o lo que sea le pertenece, digamos, si aquí fuera Pasis doll, por ejemplo, la muñeca de Pasi, o Pasis ball, la pelota de Pasi, o sea, esta es, y lo que sigue después quiere decir que esto le pertenece a Pasis. Hay algunas reglas, y es que when we speak of something and we want to show that thing belongs to some other person, we can use possessive noun to express it. Examples, that book does not belong to John. It is William's. Vea, esta pequeña S, ya está diciendo que es de William, que no le pertenece a John, sino que ese libro es de William. ¿Por qué? Porque esta S ya está diciendo que le pertenece. They are Andy's parents. They are not Dana's parents. Son los papás de Andy. No son los papás de Dana. Nosotros usamos el apóstrofe. We use the apostrophe to show that something belongs to a person or animal. When the possessive noun is singular, we write the apostrophe plus S after the noun. Example, the bag belongs to Sandy. The bag is Sandy's. Y aquí está cortada la oración. Tenemos un ejemplo. Luego dice, when a regular noun is plural, we write the apostrophe after the letter S. Quiero ver, no se hace más grande, pero aquí el apóstrofe está después de la S. Quiere decir que cuando el possessive noun es singular o no tiene la S, colocamos el apóstrofe y la S. Pero cuando es plural o tiene S, colocamos generalmente después de la S el apóstrofe. Ejemplos. Those are boys' shoes. ¿Por qué boys? Aquí está después de la S. El apóstrofe está después de la S. Ah, está aquí porque refiere a muchos chicos. Si solo fuera boy, apóstrofe, y ese fuera solo un chico. That's why it says those are boys' shoes. When an irregular noun is plural, we write the apostrophe before the letter S. Again, dice que si nosotros, si cuando un nombre es irregular, cuando un nombre regular es plural, nosotros escribimos el apóstrofe antes de la letra S. Por ejemplo, the children's playground is behind the school. Ok, entonces, esa es más o menos la forma de usar el, le conocen como ya le dije, genitivo sajón o possessive noun. Dejo de compartir preguntas. Ya vamos a ir a la práctica, pero dicen, do you have any question? Yo tengo. Dígame, Lisbeth. Bueno. Más o menos me confundí, pero en la última usted dijo en los nombres regulares. Entonces, ¿cómo vamos a ver cuántos regulares y cuándo? That's a good point. Lastimosamente en inglés, bueno, aquí Carlos, lastimosamente también es otra persona que no ha estudiado, pero los que hemos estudiado un poquito inglés, no hay regla. Simple y sencillamente, you have to learn them by heart. Tiene que aprendérselos de memoria. Es decir, yo ya los conozco, pero usted, ¿cómo podemos saber? El método más clásico sería ir al diccionario. O sea, es decir, no hay una regla que usted me diga, mire, o sea, yo sí, uno se tiene, nosotros como profesores, they demand, o sea, nosotros como profesores nos exigen aprendernos, mire, ¿cómo sabe que un verbo es regular e irregular? Me pregunte que me los tuve que aprenderme. Así como cada uno de ustedes estudió sus profesiones y miren, tengo que aprenderme las leyes aquí, los que son abogados, los que son contadores, otro montón de leyes, los arquitectos. Y yo le puedo preguntar, mire, ¿y usted cómo sabe eso? Me va a decir, hubiera las noches de desvelo que me costó, me va a decir. Entonces, en este caso, Andrea, más que todo, lo que podría hacer, como le digo, o lo que puede hacer es a veces investigar, digamos, un poco para saber cuáles son. Yo, por ejemplo, ya sé que children es un nombre irregular porque es un noun irregular. Cuando yo digo niño, digo child y lo escribo ahí. Pero cuando yo digo niños, no digo child, sino que digo children. Es como mouse, por ejemplo. Mouse es ratón, pero ratones se escribe mice. Es como hombre, si no estoy mal, se escribe men y hombres se escribe man. O sea, decir, no hay como que una regla pura. Simple y sencillamente uno, ya en mi caso, como le digo, uno tiene que saber cuándo es cuándo. Y si no, en su caso, lo que yo recomendaría es, you have to go to Dictionary o la aplicación que yo les dije, ¿no? Word Reference, pero que no tenga problemas de autor acá. Pero Word Reference este es uno de las aplicaciones que mejor es bien académica, por así decirlo. Le va a decir la palabra, cómo se conjuga, cuáles son los sinónimos, o sea, cómo se usa en contexto. O sea, es de lo mejorcito, sin ánimo de hacerle promoción. No me están pagando nada, no crean, no a decir, quizá le están dando al teacher ahí por anuncios. No, estoy nada más ofreciéndoles el punto académico. Entonces, de ahí, pues, tal vez lo que pueden hacer, Lisbeth, es a veces, tal vez, hoy hay imágenes y bajar un poco las imágenes, ¿no? Y ir por lo menos entendiendo cuál es cuál, porque no hay una regla que yo le pueda decir, mire, fíjese que, ¿qué le puedo decir? Pues, como en la mate, ¿verdad? Que a uno le dan reglas para, por ejemplo, para, ¿qué? Para resolver una ecuación de primer grado con una incógnita. Uno ya conoce la regla, hay que hacer la despeja y todo eso, pero en este caso, no hay una regla. Solo hay que, por lo menos si no estoy seguro de una palabra, pues tengo que ir a, como le digo, a la que ya escribí ahí, a la aplicación y ver qué me dice de la palabra. Bueno, quisiera poder ayudarle más en ese caso, pero es quizás como lo más. Any other question, guys? Lo siento, Lisbeth. Teacher, dígame. Usted mencionó que había que agregarle el apóstrofe cuando era plural después de la S. Sí. De hecho, que busqué el ejercicio y ahorita, pues, ya toca. Si quieren, los vuelvo a dividir en grupos. Solo los voy a sacar un poco para cuando pase lista, pero les mando el ejercicio que tengo. Este es imagen. Obviamente, como no pueden contestar, lo mismo. Sugiero que ustedes lean la oración, pero pongan uno y marquen cuál de las dos opciones es. Déjenme ver. Quiero ver. Ajá. Ay. Solo déjenme ver. Quiero ver. Ajá. Vale, ahorita voy a compartir por WhatsApp la imagen. Es una imagen. Vale, entonces usted ponga uno y y ahí, pues, ponga uno y ponga, si quiere, escriba la opción que sea. Está bien, a veces yo sé que se me aburren y dicen, ah, pues voy a seguir con los demás, pero mi sugerencia sería que trabajen también la parte oral. Si alguien puede, a veces queda gente en el grupo que sabe cómo pronunciar las cosas y vayan corrigiéndose en esa parte, ¿ok? Porque también a veces es poco lo y siempre serán las mismas, profe. ¿Perdón? Siempre serán las mismas. Como dicen el salvadoreño, Edwin, ya está matando su chucho a tiempo, dicen el salvadoreño. Sí, generalmente desde que se hacen la primera vez en la sesión, quedan todos para, digamos, esa sesión. Entonces ya quedarían ahorita con el mismo grupo, por así decirlo. Ya hasta mañana que haga otra sesión, ya los cambie, pero ahorita quedaría con el mismo. Vale, entonces les envío por WhatsApp la imagen ahorita. Les envío por WhatsApp la imagen. Déjenme. Con tantas ventanas. Va. Ahí va, esa es imagen. Ahora vamos a los grupos. Ahí van las mismas salas. No están asignadas. Veamos. ¿Cuál nos tocaría? Aquí pueden trabajarlas todas. Asignado, todas y ahora unas dos páginas más. ¿Ah? Eran dos páginas. No, hombre. Solo uno, solo una imagen, madre, ya me está asustando. Hasta las 9. Ah, ¿cuántas son? Ahorita veo. Quiero ver. Es que... 9. Sí, son 9, ¿verdad? Trabajen, ustedes son, trabajen 4, aunque con Carlos aquí terminan trabajando todas. ¿Ah? Trabajen entonces de las 6 a de las 5 a las 9 trabajen y el otro puede poner de la 1 a las 5. Compartir. Igual para que trabajen la parte oral, ¿verdad? De las 5 a las 9. The books become... Bueno. Si quieren trabajar para que no les cueste mucho y también de esa forma trabajen la parte oral. De las 5 a las 9. De las 5 a las 9. Sí, uy, de las 5 a las 9. Dejo de compartir, no es esta. No es esta. No, no es esa. No, ¿cómo no? Esa es para ustedes. Esa es para ustedes. Quiero ver. Ajá. Compartir. Veamos. Ajá, ¿qué es esta? 5 para 9, ajá. Ahí está. Ustedes ahí escojan y trabajen la parte oral. Pueden trabajar si quieren de la 1 a la 5 ustedes. You can work from 1 to 5, okay? Oh, well, if you prefer, here we have the page, okay? So, and try to work on the oral part. I mean, you have try to say it, okay? Traten de decirlo. Okay? Do you have any question? Okay. Todo. Solo son 5. Fíjense que tienen que identificar de acuerdo a lo que les dije. Lo voy a compartir, por ejemplo, otra vez. Bye. The book belongs to my friend. Ese libro es de mi amigo. Exacto. Y aquí dice, it's my friends or friends. Los dos. Vean que, o sea, es decir, las dos parecen viables, pero en realidad, ¿cuál es? No es plural, es singular. Ajá, eso ya es una parte, Giovanni, entonces ya eso me va dictando, ¿cuál de las dos es? Literal B. La primera, la A. La A o la B. La A. ¿Por qué la A, Andrea? Creo que Rudy fue la que dijo la A. Ah, Rudy. Ah, perdón, Rudy. Estamos hablando en singular, en una persona. Exacto. No, no sé, podría ser. ¿Qué tal si yo digo la B? Eso es, vamos. Analicen. Solo 5 tienen que trabajar, pero analicen. Que ya, para que por lo menos aprendan a usar esto. El genitivo sajón es una de las partes más difíciles de inglés. La gente después no lo entiende. ¿Ah? Yo no lo entiendo. Y que ando tipo las cabras de Heidi, perdido ahorita. Más perdido que Adán buscando regalos de la madre. Ay, se me va a caer el pelo. Hola. Lo último que le queda. Dice. Ah, pues 5 tienen ahí, tienen un ratito para trabajar. Dejo de compartir ahí para que trabajen en esas 5 y piensen. Bueno, equivóquense, hombre. Si quien nos ha enseñado a no equivocarnos, si de los errores se aprende. Lo bueno de este error es que no les va a costar dinero. Porque los errores que duelen solo les cuestan dinero, chicos. Vaya, pues me voy. Los dejo pensar. The long is como pertenecer. Entonces no. Sería que el carro... Teacher, se fue el teacher. No, I'm here. Tenemos una duda. ¿En cuál? Y queremos saber, no, queremos saber si la lógica que estamos aplicando es la correcta. Ajá. La diferencia entre oración 1 y 2 es to my friend, es singular. Y en la 2, where my friends live, es en plural. Así entonces es. Se ocuparía la A en la oración 1 y la B en la oración 2. This is correct. No. No, Poncho. No, es que está bien. O sea, le iba a decir yes. No, porque está mal. No, no, está bien, es que así es. El análisis de Jacqueline es correcto. Es que les voy a reducir el trabajo y ya van a tener la respuesta buena, hombre. Pero el análisis de Jacqueline es correcto. Ajá, la diferencia es esa, justa. Here is friend, obviamente. Entonces, de acuerdo a lo que expliqué, aquí entonces es la A. ¿Por qué? Porque es friend, entonces apóstrofe S. Pero en la segunda es friends. Quiere decir que la apóstrofe va después de la S. Eso lo expliqué. Y sí, así es. Justamente así es. Quizás voy a dejar de compartir y ya me voy. Oyen. Bueno. No, y la 3, the car belongs to the family next door. Sería neighbors de la A. It's my neighbor's car. Me voy. No. No. Jacqueline, no, pero que Jacqueline presta atención. Ayer venía, creo que la traían en coche, le venían manejando. Sí. Pero presta atención. Sí. ¿No ha estudiado en otro lado, Jacqueline? Sí. Va que sí. Eso estábamos hablando. Sí, sí, es que se le nota a la gente. Se que nota. Estudiado, tiene así pinceladas. ¿Ah? Ajá. ¿A dónde estudió, Jacqueline? No. CENIUES. Ah, en la CENIUES, sí, es cierto. ¿Y terminó? No. Ah, no, o sea, que quiso... Fue no. Antes de pandemia. Ah, sí, es cierto. Sí. Hice la mitad. Sí, pero CENIUES es bastante bueno. Tuve una compañera que estudió ahí francés, bastante bueno. Sí, pero luego se me complicó por el trabajo, así que a veces asistía a clases, las notas, por notas pasé, sin embargo, por conocimiento... Me han quedado varios vacíos. Pero no se preocupe, aquí estamos en lo que le podamos ayudar. Pero sí, ya percaté también que es alguien que ya tiene algunos conocimientos. Entonces sí, Jacqueline, así es también la 3. Pero me voy. Ok. Bye. Bye. ¿Qué? Ya Carlos ya lo recibió todo. Hola, hola, hola. Es difícil, Carlos. Hola. Todo ya lo respondimos. Carlos, no estaba difícil, ¿verdad, Carlos? A piece of cake for you. Yeah. Carlos está dando clases. Carlos está dando clases. No, está bueno, aprovechenlo. Aprovechenlo durante este momento. Ahí. Profesora. It's a good teacher, yeah. Después me va a quitar la chamba. Pues sí. Ah, que está joven, no, hombre, con todo este Carlos. No, eso es lo malo. That's okay. But you didn't work, you never didn't work for a call center, Carlos. No. No, never. Ah, okay. No. Have you ever traveled? No. No. Just never. Here in El Salvador. Yes. But what about your clients? Are they foreigners or not? What? What about your clients? Are they foreigners? I don't know what you mean with the foreigners. Foreigners. I don't know what that means. Yeah. Ah, that's right. No. Do you speak? No. Okay. Do you speak English with them? No. Just they are from El Salvador. Yes. Yeah. So then. But we have clients when they travel here, but they always speak Spanish. Ah. Yes. Okay. Yes. Por eso se me aburre este equipo. Póngalos a hablar, hombre, por favor, Carlos. Speak with them. En eso estamos, a practicar y vamos la. Ah, no, dele. Ah, pues no, ahorita practique. A poner la frecuencia. Graba el curso. Bueno. I'm here. Do you have any question? No. En cuanto al ejercicio ya lo terminamos, pero mi compañero quería pues como recordarse nuevamente si cuánto tiempo duran los cursos. Duran, bueno, los primeros 6 se estima que duran un mes. Generalmente tienen casi todos 40 horas. Si no estoy mal, de ahí en adelante creo que son de 56 horas. Ya duran a veces un poquito más. En realidad el estimado de todos los módulos es un promedio de 18 meses, casi a 2 años. Ese es como el estimado. Sí, pero en cuanto al ejercicio creo que lo hemos hecho bien y pues ahorita la pronunciación no es la mejor, ¿verdad? Pero... Eso, Odalis. Está bien, bueno, practiquen entonces. Gracias. Ok, guys, vamos otra vez a pasar lista. Es la hora de pasar lista. Amanda Yesenia López de Murcia. Present. Present, Amanda. Ah, good, Amanda. Andrea Lisbeth Monge Hernández. Present. Brenda Alvarado. Present. Good. Brian Monterrosa. Present. Good. Carlos Raúl Aquino. Eduardo Portillo. Present. Good. Edwin Lima. Present. Good. Iris Mejía. Present. Good. Jacqueline Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. No. Jorge Luis Gallardo. No. Juan Carlos Jovel. Present. Good. Juan Carlos Salvador. Present. Good. Karen Lisette Galdames. Kenny Alexandra. Kevin Adiel. Present. Luis Giovanni. Present. Noemí Claribel. Present. Rosibel Hernández. Present. Good. Yancy Odalis. Present. Good. Rudis Grismeri. Present. Good. Bien. Questions with a exercise. Pueden leer siempre. Vamos a leer una por una. Vamos a corregir pronunciación en las oraciones. Eso nos va a dar vocabulario también. Y pues vamos a ver aquí del error se aprende. No tengan miedo, me equivoqué. De hecho, se aprende más de los errores que de los aciertos. El ser humano es así. Entonces, tranquilo, y ya como le dije a un grupo, lo bueno es que este error no les va a costar dinero. Duelen los errores que cuestan dinero, pero este no. Así es que puede equivocarse las veces que necesiten estas oraciones. Ok, vamos a ver entonces. Let me see. Claribel. Escoja una, leámosla y veamos cuál nos toca. Claribel. The number 8. Okay, good. The party was organized by Susan. Uh-huh. It was Susan's party. Perfecto. The party was organized. Okay, organized. Organized. Very well. Odalis. Ahorita. My friends got to a school just for girls. Hmm. Good. Okay. Ajá. ¿Cómo es la respuesta? Pues la respuesta fue en plural, el apóstrofe después de la S, muchas. Apóstrofe después de la S. Ok, girls, she goes to a girls school. Ok, girls school, very well. Xiomara. Number 1. Ok. That book belongs to my friend. It's my friend's book. Letter A or B? Ese sería A. Letter A. Okay. Sí. No, Rudis. Tiene apagado el micrófono, Rudis. Hola, puedes coger cualquiera, dijo, ¿verdad? Yeah, whatever. Bueno, that car belongs to the family next door. Okay. It's my neighbor's car. Letter A or B? Neighbor. Ajá. No, pero está bien. Neighbors. ¿Es A o B? Díganlo así, yo sé. ¿Es A o B? ¿Cuál de las dos? A o B. Tranquila. Es A. Es A. Ok. Carlos Amaya. Number 6. Okay. What does your teacher think about your progress? What's your teacher's opinion? Letter A. Letter A. Yeah. Giovanni? Number 4. I always ask my teacher to help me. I ask for me teacher's school. Teacher's help. I ask. 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 Todavía le falta decir la K. Ask. Es así como ask. Ya. Yeah. Esas son de las difíciles de pronunciar. Ask. Oh, don't worry. Ok. Brenda. Okay, number 7. Okay. Our cat always sleeps on the chair. It's the cat's chair. Little A. Number 8. Ah, little A. Good. Is the cat's chair. Good. Juan Salvador. The number 8. Okay. The party was organized by Susan. Mm-hmm. I was Susan's party. Okay. The party was organized by Susan. It was Susan's party. Good. A or B? A. A. Good. Rosibel? Number 6. Okay. What does your teacher think about your progress? Was your teacher A. Okay. I think so that who said that it's letter B. In that case, it's letter B. Mm-hmm. It's letter B, Rosibel. I think so that somebody has that. It's letter B. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? It's letter B, Rosibel, porque es teacher. Por lo tanto, va el apóstrofe y luego va la S. Teachers. ¿Ok? ¿Sí, Rosibel? El plural, teacher. Sí, lo que pasa es que como tengo teacher, entonces es teachers, la letra B, porque como es plural tengo que ponerle la apóstrofe y luego la S. Ok. Ok. Jacqueline. Hello, ya, me está leyendo pero me ha apagado su micrófono, ya. No le oigo. Hola. Ajá. Ya, yeah. Number 1, that book belongs to my friend. It's my friend's book. Ajá. Es letter A. Ya la había leído, sí, no. No, ¿verdad? No. Ah, va. Perdón. Edwin Lima. Number 5. Excellent. My friend goes to the school house for girls. Mm-hmm. B. Or B. Mm-hmm. It's A. B. It's A, Giovanni Lee. It's A, perdón, Edwin Lima. It's A. A. Sí, it's letter A. ¿Por qué? Porque solo es... ¿Por qué? Porque... Ah, no, espérese. My friend goes to a school just for girls. She goes to... For exacto, sí tiene razón, perdón. Es letter B, ¿no? Porque es girls. She goes to a girls' school. Tiene razón. Yo, Edwin Lima, perdónenme, estaba aquí. Me había confundido, pero tiene razón. You are right. No hay problema. Ok. Veamos, Andrea. Ay, hola, pero ahorita no. Es number 3. Mm-hmm. That car belonged to the family next door. Mm-hmm. It's my neighbor's car. Uh-huh. El neighbor es en singular. A or B? Letra A o B. A. A. Perfecto. A. That car belongs. Okay, belongs. Le pertenece. Kevin, thank you, Andrea. Number 2. Mm-hmm. That's the house where my friends live. That's my friend's house. Mm-hmm. Is B. Exactly. That's the house where. That's where my friends live. Sí, muy bien. Brian. Number 9. Number 9. Very good. The biker belongs to my best friend. Mm-hmm. That's my best friend bike. Mm-hmm. A or B? A o B. B. Exactly. B. Muy bien. Eduardo. B. Sí, está bien, Brian, exacto, B. Thank you. Eduardo. Number 5. Mm-hmm. My friend goes to school just for kids. Uh-huh. She goes to a theater school. A o B, A or B? A or B, Eduardo? Sí. A o B. ¿Cuál es la respuesta? A o B. No, A o B, ¿cuál es de las dos la respuesta correcta? Ay, gracias. Ok, Eduardo, it's ok. Thank you. Amanda. Okay, number 7. Okay, 7. Our cat always sleeps on that chair. Uh-huh. It's the cat's chair. Ajá. Letter A. Exacto. Muy bien. Veo casi que la mayoría ha captado. Veamos. Voy a compartir pantalla. Se está olvidando, fíjense. Este era el primero que les iba a compartir. Pero ese creo que les iba a mandar, pero se me fue. Ya lo vieron. Dicen que el teacher tiene siempre las respuestas correctas. Créanme. No, I'm just kidding. Okay. I'm going to share my screen. We are going to go for the manual, okay? We're going to go for the manual. Let me see. Okay. That's it. Okay. Veamos. Bye. Ask a partner to spell following, the following information, write it on a space. Use capital letter for proper nouns. Your teacher's name? What is your teacher's name? Uh-huh. Hello? Ahí en el chat. Carlos, deletreo. ¿Quién lo deletrea? Solo uno. Carlos. Ajá. C-A-R-L-O-S. Dios, le ganaron el mandado, lo siento. Ok, le ganaron el mandado, qué barbaridad. Vamos, texto. C-A-R-L-O-S. Carlos, your teacher name. ¿Cuál es la ocupación de su teacher? Deletréela a alguien más. ¿Cuál es la ocupación del teacher? C-E-A-C-H-E-R. Very well. Sorry, Noemi. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. A classmate's name. Choose one. Classmate's name. A classmate's name. A classmate's name. R-O-S-I-B-E-L. R-O-S-I-B-E-L. Vaya. What's the name? Good. And a classmate last name. We spell Monterrosa, vaya, huh? M-O. N-D-E-R-R-O-S-A. Good. Okay. But filling the blank with a classmate information. ¿Quieren que nos vayamos a la sesión unos 5 minutos en lo que llenan este ejercicio? No, sí, después, mañana. Yes. Ok. Vámonos, pues un momento, unos 5 minutos a la sesión. Ok, yes. Cerrar. Ya vieron la página del manual que es, ¿verdad? Estamos trabajando en la página 16. Llenan el ejercicio 6, ¿ok? Middle name es a veces el segundo apellido. Middle name, déjenme ver, middle name, quiero ver, first name. No, middle name es el segundo nombre, corrijo. Middle name es como el nombre de en medio. Por ejemplo, en el caso de Yancy, the middle name es Odalis, ¿ok? Yes. Salas para grupos pequeños. Crear. Abrir. Va. Ahí estamos. Vamos un rato. Unos 10 minutos. Pueden usar también el ejercicio que usé yo. Internet. ¿En qué parte está eso, teacher? Ahorita le digo, está en el manual en la página 16. Ahorita la voy a asignar a una sala, Amanda. La sala 1 la mandé. Vaya, gracias. Ahí a la sala 1. Es el primer nombre. Segundo es middle name. Ah, y el last name, apellido. Exactly. Yeah. First name, middle name, and last name. Yeah. occupation, boss's name, and workplace. You know what is boss, no? Yeah. Yeah. The more that you love, the one that you love more. The boss. Así, it is. What are you thinking about? Are you thinking about your boss? It's not here. She's not here. I'm just kidding. Boss name. Teacher, este ejercicio que vamos a hacer es page 16. Page 16. This is exercise number 6, page 16. Six. It's here, Rudis. I mean, pregúntele, ¿verdad? A un compañero. Eso es, no es suya la información. Dice, fill in the blank with a classmate's information. No le... Sí, ¿verdad, Giovanni? Es que le pregunto a alguien, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu... What is your middle name? What is your last name? What is... Dejo de compartir. Okay. Realmente se pregunta con lo que tenemos ahí. Digo, what is your... What is your first name? What is your last name? What is your middle name? Okay. Okay. Guys. Hello. Hello. You have to give information, preguntarse, what is your boss's name? What is your middle name? What is your last name? La información tiene que ser de un colega, no suya. Compañero. Sí. Okay. Entre nosotros mismos. Exactly. Exactly. Y la ocupación, el post name, ese va a ser de la misma compañero. Exacto, es que él empieza a preguntar al compañero, hey, what is your first name? What is your middle name? What is your last name? What is your occupation? What is your boss's name? And what is your workplace? Workplace es su lugar de empleo, teacher. Así es. That's it, Rosibel. La información es de un compañero, no es de ustedes. A un compañero le tiene que preguntar what is your first name, what is your last name, what is your middle name, what is your boss's name, what is your occupation, and what is your workplace. Yo mismo me estaba poniendo. Carlos, ¿qué pasó, Carlos? There is the indication, ahí está la indicación. Dice, pregunta a un compañero. Carlos estaba dejando estar. Por Carlos, hoy ya no quiere resolverles la vida. Sí, no, ya. Carlos, come on, Carlos. Vamos, que the time's running, guys. Time's running. La información es de un colega, ¿verdad? Ahí dice la indicación. Ahí dice. Ahí dice, mira, le voy a mostrar. Llena los espacios en blanco con la información de un colega. Ya esto ya lo puede decir classmates information, la información de un compañero. De que a los compañeros yo les pregunto, what is your first name? ¿Cuál es tu nombre primero? What is your middle name? ¿Cuál es tu nombre segundo? What is your last name? What is your occupation? What is your boss's name? ¿Cuál es el nombre del Hechu? What is the Hechu's name? You know who is the jefe? El jefecito chulo. Jefes. The jefe's name. Yeah, you have to write down the jefe's name after your occupation and your workplace. Su ocupación y su lugar de trabajo. Okay? Okay. Voy a preguntarle yo a Rudy. Ok. Rudy, what is your first name? First name, Rudy. What is your middle name? Middle name. Mary. What is your middle name? What is your last name? Hernández. Last name Hernández. Hernández. What is your occupation? Occupation. Jefe. Manager. Yeah, manager, CEO, banker. I'm here, guys. What is your boss name? Boss's name. Boss name. Bosses. El nombre del jefe. El nombre del jefe. Boss name. El hecho. Del jefecito chulo. O la jefecita chula. Es el suyo. Si ella es la jefa. No, pero ella es jefa de agencia. A alguien le responde. A alguien le responde, Rudy. En la agencia sí, es la que nadie. Pero de ahí a alguien le responde. ¿Verdad, Rudy? Ney Maribel. ¿Cómo? Es Ney. ¿Cuál es el name? ¿Cuál es el nombre del jefecito chulo? Hecho, de la jefecita chula. Her name. ¿Cómo? Her name is. Ah, her name is. Maribel. Betty. Her name is Maribel Benítez. Maribel Benítez. Ah, ella, Maribel Benítez. En el caso de Iri dijo que her name is Betty, ¿verdad? Sí, Maribel. No, El de ella. Ella no es el nombre del hechu o de la hechu. La última pregunta. What is your workplace? ¿Es correcto decir así? What is your workplace? Sí, what is your workplace? I work with Banco Promérica. Okay. Préstamo. I'm leaving. Así, pues, which is the agency? ¿Cuál es la agencia? No, como se dice from, ¿verdad? ¿Ah? From, no. I don't know, I mean, you can say that is the agency, I think so, the branch, que es como la sucursal, la rama o sucursal, the branch. De Browns, la unión. La unión. Ay, está bien lejos. No, ya no. Pues ya no, Giovanni. No more. Te voy a ir a Santa Rosa de Lima la otra semana. Vaya, pues aproveche. Cerquita. Cerca, 40 minutos. Va. Ya no. No more. Ya no. Pero como hoy todo lo puede hacer en línea, puede mandar al mensajero, dice Rudis. La firma en línea se puede. Exacto. Vamos a la solicitud y todo en línea. Vaya, ya ves. Le llega el cheque a su lugar de destino. Va. Oh, what else? I mean, what else? Ok. Amanda, que Amanda no ha abierto la cámara. Ahora está oyendo, Amanda. Aquí lo estoy oyendo. Sí. What is your occupation, Amanda? My occupation is... Ay, se me olvidó. Uy. Manager también. Menos. Tengo más sueño que... Menos, sí, y a usted le toca quedarse. A lawyer no era. No. Ya se nos está, ya está con los ojos cerrados, Amanda. Ay, sí es cierto. Y a usted le toca quedarse, Amanda. Tiene que aguantar 10 minutos. Ay, ya sé que estoy. Pues ha cerrado la cámara, ya está ahí en la cama con los ojos cerrados. No. I'm self-support. Ah, va, ya se acordó. Ya me acordé. ¿En your workplace, Amanda? My workplace is in Verdiza. Ah, vaya. Verdiza, okay. It's very near to my house. Ah, good. So, sorry guys, we have to close out the breakout rooms. Okay, guys, we are about to finish the class, you know. And we are about to finish the class. Summarizing the class, we have learned the possessive adjectives and the possessive nouns. We have learned the Saxon genitive. We have learned, and now we can explain to La Niña Chusita why she writes down Chusita's salon or Chusita's store. You can go to your Colonia and explain to the, I mean, to the stylist, I think so, the stylist, yeah, sorry, stylist, why she wrote down the S, okay? Puede ir a su Colonia y explicarle allí a la señora del salón de belleza porque escribió la S. Porque como aquí en El Salvadoreño es bien así, va, solo la escribió la señora, hijo, le pareció que sonaba bien y que así escriben todas las salas de belleza. Usted puede ir, no sé, se hace el pelo, las uñas, se corta el cabello ahí y le dice, ah, mire, yo sé por qué se escribe esa S. Ah. Eso, igual aprendimos los adjectives possessive, o possessive adjectives, sorry, que es his, her, our, their, my, your, que son para decir, ya como decía alguien, his name is, her name is, his occupation is, her profession is, her house is, her husband is, her wife is, sorry, her, I mean, his wife is, so. I mean, eso es lo de hoy. Do you have any question about this topic? Preguntas acerca del tema. No. Cuando ya se le, digamos, ejemplo, Carlos, el apóstrofe siempre va después de la S, antes de la S, o se le agrega otra S. Fíjese, hizo una pregunta, la pregunta del $1.000.000. Ambas son válidas en ese caso. Algunos, yo tenía un maestro, un militar, un marín estadounidense que decía que sí hay que ponerla. Y decía Carloses. O sea, que ponía el apóstrofe y luego la S. Pero hay otros que dicen que no. En realidad, es decir, sería bien difícil decir many Carlos. O sea, muchos Carlos. No tiene mayor sentido. generalmente como que la costumbre podría ser que la pone después de la S. Se le pone otra S, sí, o sea, digamos que la regla más pura dice que sí. Pero habrán sus excepciones, no hay, como le digo, quizás sí hay una regla establecida, pero ambas son aceptadas y por lo menos los latinos entendemos ambas ya cuando uno lo estudia. Eso es lo que sucede. Entonces, sí. Sí. Sí, pero no. O sí, pero sí. Es que fíjense que el inglés dicen que tiene 100 reglas y 1000 excepciones. Es lo que le decía, que tiene más excepciones que reglas. Usted va a dar un montón de reglas, pero mire, pero yo lo aprendí así, sí, pero ya cuando se habla, ya, por ejemplo, yo digo algo, por ejemplo, a nosotros cuando nos enseñan así como que, ah, mire, usted tiene que decir, yo tengo 15 años y la gente dice así como que, I am 15 years old. Pero cuando tú oyes hablar a un norteamericano, te dice, I am 15. No te anda diciendo, I am 15 years old. O sea, nosotros somos muy como académicos en eso. Digamos que sería lo correcto, pero ya cuando, bueno, Carlos le está sintiendo con la cabeza porque es cierto, ya cuando hablas en el inglés más puro, no andas diciendo, I am 15 years old. Es como cuando nos preguntan, how are you? Nos enseñaron, I am fine. O sea, pero how are you? I'm okay. I'm good. O sea, así pues no tiene que ser como bien okay. Formal. I mean, no tiene que ser como, es que mire, así me enseñaron en la escuela o el profesor, I am fine. Yo todavía tengo a mis estudiantes de los primeros ciclos y siempre que les pregunto, how are you? Ya como que están robotizados. I am fine. O sea, yo sí, por favor, I'm okay, I'm good, I'm so, you know, I mean, I'm happy. O sea, todas esas son contestaciones y son más como, ¿qué? Son más espontáneas. Pues lo mismo como les digo en los años. Cuando te pregunten, hey, how old are you? I am 15. In my case, how old are you? I am 41. Pero no tengo que decir, I am 41 years old. O sea, eso es como muy mecanizado. Ya cuando hablas el lenguaje, se va más puro. Entonces, por eso es, Rosibel y todos los demás. Do you have any question? Another question, guys, about the topic? Salvador? Casi, ¿eh? I am asleep. Yeah, you are sleeping. I am sleeping. Yo sé que hoy... Ya es jueves, niño, y el cuerpo lo sabe, pero falta el viernes, no me vayan a faltar. Falta el viernes, ahí tómense su buen café a las, ¿qué? A las 8 y aguantar. Igual el profe, aunque esté así, ¿ve? Ok, guys. Pero la duda mía. Bye, teacher. Good night. Queda con la duda. Vaya, para resolverle, póngale, pues, si tiene Carlos, póngale apóstrofe y ese Carlos es punto. O sea, me refiero a la pregunta de your teacher's name. Hola. Ah, your teacher's name, pero es que ahí está diciendo el nombre de tu profesor. Ajá. Ahí no teníamos que poner nada de eso. No, solo puede poner his name is Carlos y con eso basta. Porque obviamente refieren, no solo era el nombre. Las dos son válidas. Es decir, otra cosa, y ya casi cierro porque veo que ya la mayoría está así con un ojo así, ya casi todo cerca de la almohada y de la cama. Sí. Pero lo que digo es que ambas son válidas. O sea, lo más formal sería contestar, ¿verdad? My name is Carlos. Pero cuando te dicen, what's your name? I'm Carlos. O sea, con eso ya, o sea, en el lenguaje fluido se vale, pues. Eso es lo que sucede, Rosibel. Por lo demás, bye, guys. Have a good night. Dream with the angels, okay? Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. Do your exercises, please. Okay? Amanda is sleeping. Amanda, please, just 2 minutes more, okay, Amanda? Bye, everybody. Please leave because Amanda wants to go to the bed. Please abandon the station because Amanda has to go to the bed. Okay, me voy a la cama. Please leave. Okay. Okay, Amanda, tell me. What's up? Hey, Amanda, he goes. Okay, I'm here waiting for Amanda. I don't know what happened with the participant, but I mean, she, sorry. I don't know if she's gonna come here right now. She told me that she's gonna come. She's gonna get in again. I don't know what she's gonna do. Hi, Amanda, what's up? Sorry. What's up? ¿Qué pasó? Usted le dio. Que yo le entendí que me saliera. Entonces yo le di leave. Y dije, ah, pues le voy a dar leave. Ok, ya está a medio dormida, ya casi, ya está en la última. ¿Alguna pregunta con? Sí, ya estoy. ¿Alguna pregunta con los temas hasta ahorita vistos, Amanda? No, creo que voy bastante bien. Lo único que no sé si solamente una tarea haya o por ahorita. No, es una tarea diaria. Yo no me he fijado bien. Es una tarea diaria, Amanda. Quiero ver si le puedo mostrar. Déjeme ver si puedo accesar ahorita. Detalles. A ver si acceso ahorita. Déjeme unos momentos. And I have the access here. Porque sí es más de una. Ya le voy a enseñar dónde es. Veamos. Aquí está. Ahorita. Creo que solo una he hecho. Ah, bueno, pero es ahí donde entonces tiene que hacer algunas más. Ahorita le enseño. Course. Study course. Vale, ahorita le comparto pantalla. Para que veamos eso. Compartir pantalla. Veamos, perfecto, aquí estoy. Vale. Ah, pues aquí está. Y aquí dice Get to Know Someone, que es la unidad 1. Y aquí está. Esta va, por ejemplo, aquí está cada tarea. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Bueno, no, estas son las tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4 y tarea 5. Sé que ahorita tendría que haber terminado task number 4. Hoy por lo menos puede, no creo que hoy, mañana a las 4. Ajá. Y ustedes van viendo ahí los resultados de la tarea que uno hace, ¿verdad? That's it. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pues sí, creo que me voy a meter mejor a la... Y para poder entrar al enlace de la plataforma. Fíjese que no tengo mi celular, pero deja de... Es que yo veo que ahí está el enlace, pero tengo que irme bien arriba, pero creo yo que puedo poner ahí Sí, también puede poner... En el buscador, ¿verdad? Exacto. En el buscador y ahí le da enlaces y ahí aparecen ya enlaces. Enlaces. Veamos. Ajá. Sí. Enlaces y ahí aparece ya enlace de plataforma de aprendizaje. Lo voy a reenviar ahorita. Vale, creo que ahí está enviado otra vez. Ah, sí, sí, ahí está. Vale. Mire, y nos estamos quedando aquí como para reponer tiempo de lo que yo no... No. Yo generalmente ustedes tienen derecho... I mean, you have the right to have 10 minutes of reinforcement. Tienen derecho a 10 minutos de refuerzo. Pueden preguntar, mire, ¿cómo está esa tarea? O mire, esto no entendí, mire. Eso es. Eso es lo que sucede. Son... No, se le cortó, no le entendí. Ah, va. Le decía que son unos minutos de refuerzo que usted tiene. Es decir, que tiene derecho a 10 minutos de refuerzo. Cada uno de ustedes tiene 10 minutos una vez durante el curso, 10 minutos después de la clase a algún refuerzo, alguna pregunta de las clases, de los temas, aún así como usted mire, no he podido ingresar a la plataforma, I could help you. Ah. No, el tiempo que no asiste, por ejemplo, hoy creo que fue la que me mencionó que iba a llegar un poco tarde y se iba a conectar a partir de X hora, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que me dijo, no era usted. Ajá. Esos minutos ya no se reponen, es decir, le va a aparecer. Sí, yo le dije que a las 9. Y de hecho que no respondo eso porque generalmente no tengo autorización. El primer día decía que no tengo autorización, ningún permiso. Ni siquiera les pongo ok o algo porque no estoy autorizado. O sea, es tiempo que de alguna forma ya no se puede reponer. Ajá, sí. Fíjese que yo me metí, bueno, me iban a poner en el curso de intermedio 2. Uh-huh. Pero yo les dije que para estar aprovechando el tiempo y de estar recordando todo lo que he ido aprendiendo, les dije que me metieran en el de principiante. ¿Dónde ha estudiado antes, Amanda? Sí, sí, ya ¿A dónde? Fíjese que tengo la plataforma de Open English. Ah, y cuénteme, ya que así, sí, rápido. ¿Qué tan buena es? Sí, es bastante buena porque he aprendido bastantes palabras que no les sabía el significado. Okay. Siento que es bastante repetitiva. Y pues eso es lo que uno necesita, estar repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Algo que me gusta es que tiene como lecciones cortas y después hacen preguntas para ver la comprensión lectora. y siento que me ha ayudado bastante. Lo único que, como no tengo tanto contacto con alguien que habla el idioma, creo yo que sí cuesta un poco por ese lado, pero tal vez algo se me queda. Algún día puedo platicar como normalmente lo hago en español. Okay, no, yeah, it's good for you. I mean, if you have another lessons, I mean, it's good. But also here, I will try to teach you the basic things. Aquí vamos a tratar de enseñarles las cosas básicas. La plataforma también, pues, de inglés corporativo es bastante intuitivo y bastante bueno. Sí. Se le está cortando un poco la comunicación. Está cortando, está inestable el internet. Bueno, no sé. Si usted quiere seguir, seguimos. Si no, pues ya puede irse a dormir porque you look like very tired. Ya luce bien cansada y creo que en la media clase estaba ahí. Ya casi se dormía. Sí, gracias. Gracias, don't worry, teacher Carlos. Por okay. Don't worry. Thank you. Good night. You're welcome. Good night. Have a good night.